En el sur de Chile, décima región, provincia de Palena, bella zona meridional de los Andes, conocida también como Chiloé Continental, ha surgido el Parque Pumalín, un controvertido proyecto de Douglas Tompkins. Los titulares de la prensa chilena de los dos últimos años son elocuentes. El proyecto Parque Pumalín y la persona que lo impulsó, Douglas Tompkins, han estado en el centro del debate público. El señor Tompkins arma su propiedad a partir de la compra de terrenos que le hace a particulares. Él había solicitado incluso la compra de un fondo al fisco, un terreno bastante grande al fisco, pero este terreno había en otra solicitud y finalmente no se declaró prescindible. Mi oposición no es a la creación de un parque, sino más bien nuestra oposición, nuestros comentarios, nuestras inquietudes apuntan a que un proyecto de esta naturaleza, a mi juicio, no tiene que pasar necesariamente por cerrar parte de un área o del territorio nacional, marginando o descuidando a los chilenos, a los colonos, que durante muchos años están haciendo patria, soberanía, en condiciones muy adversas. Yo diría que la manera de adquirir no ha sido todo clara. Ha habido, a través del equipo de abogados, una suerte de presión hacia los pobladores para que abandonen o vendan. Eso es criticable. La impresión que nos queda era que se quería cerrar. Igual como quien coloca un candado o cierra una puerta, a una parte importante del territorio nacional. Y eso indudablemente que nos divide el territorio y limita las posibilidades futuras de integración y de colonización que estaba llevando adelante la carretera austral. Geopolíticamente, el proyecto de Douglas Tompkins no ofrece un riesgo al país porque Chile, de acuerdo a su constitución y sus leyes, por razones de interés nacional, puede adquirir predios para hacer camino, para salvaguardar la integridad nacional. O sea, creo que desde ese punto de vista ha desnudado una situación, pero no es un riesgo geopolítico. Yo creo que hoy día en el mundo, todos, algunos más, otros menos, tenemos plena conciencia de la necesidad, de la trascendencia del cuidado y la preservación del medio ambiente. Nadie se va a oponer a aquello, pero siempre y cuando no se pierda el respeto al ser humano, a nuestra gente, a nuestros colonos. Ellos están en primer plano, después la naturaleza. Tompkins está poniendo en el tapete una nueva filosofía. Ya no es el hombre el que está en el centro del universo, sino que es el hombre el que es parte de un universo. Es toda una teoría holística, filosófica profunda, en la cual nosotros también debiéramos asumirla como un desafío y saber qué rol jugamos. O sea, creo que es muy valedero el proyecto desde ese punto de vista también ideológico. También se han mensurado terrenos que están de colonos, que están en las márgenes o dentro de las propiedades de señor Tompkins para proceder hacer saneamiento de título. Yo creo que con ese trabajo nosotros estamos garantizando que las familias que han vivido por tantos años en la zona puedan permanecer en ella en propiedad. Iniciamos la secuencia con una foto muy impresionante. A la izquierda, un parque nacional. A la derecha, los terrenos de una empresa maderera. Es bien evidente cuál es el problema. Estamos en Oregon, aquí en Idaho, Tennessee, Vancouver, British Columbia. Perdón, yo equivoqué. Chile, Lago Cólico, región de la Araucanía, Talabasa del Bosque, para construir casas de veraneo. Volvemos a Norteamérica. Estado de Washington. Provincia de Alberta, Canadá. Empezamos otro tour, ahora en Chile. Y vemos muchas de las cosas que los chilenos aprendieron de los norteamericanos. Este sombrío panorama motivó a Douglas Tompkins a realizar su controvertido proyecto.
El Parque Pumalín. Douglas Tompkins está vinculado desde hace años a numerosos proyectos de conservación de la naturaleza en diferentes lugares del mundo. ¿Cómo se produjo su interés por esta área del sur de Chile? Conozco bien el sur de Chile. Estuve la primera vez en el año 61, escalando los volcanes en el distrito de Lagos, Puntiagudo, Osorno, Lanín, Yaima. Al final, hoy día, con todas mis exploraciones en varias partes del mundo, aventuras, probablemente conozco mejor toda la parte del mundo, esta parte de Chile. Y por esto tengo una, ¿cómo se dice?, una afinidad con este paisaje y finalmente con la suerte de comprar un fondo acá y desarrollar este proyecto. Como dicen los lugareños, aquí estamos. Douglas Tompkins compró Reñihué y otros fundos de Chiloé continental con la finalidad de preservar su paisaje original. Encontró en esta zona de Palena las condiciones ideales que buscaba para desarrollar un gran proyecto de conservación de la naturaleza. Todo nuestro entorno, nuestra naturaleza, tiene otros valores, aparte de valores económicos, espirituales o emocionales. Y naturalmente es una cosa muy personal, cada persona tiene su perspectiva sobre esto. Algunas personas se encuentran sus dios en la naturaleza, otros su espíritu, su descanso, su alegría. Naturalmente, como cualquier otra persona en ese sentido, tengo, entre comillas, mis dios también en el bosque.